Yo me llamo Silvia Leticia Pérez Aguilera, porque soy de nacionalidad chilena y ahora ya tengo documentos chilenos y argentinos. Bueno, yo vine de allá, de Chile, con mi marido, que también era enfermero, él falleció, sí, acá en Neuquén, y mis tres hijos. En el año 74, más o menos, llegamos acá a San Martín de los Andes. Bueno, y yo ya hice mi carrera ya en Chile, como me hizo mi marido. Nosotros hacíamos una enfermería con secundario completo, 3 años en la escuela de enfermería, que es como un universitario acá directamente, y con secundario completo. Así que bueno, después me presenté acá, llegamos a la Argentina y fuimos a San Martín de los Andes. Mi marido empezó a trabajar en lo que venga, porque con tres chicos había que... La plata se termina, no la conocíamos mucho, así que bueno, sufrimos un poco para hasta orientarnos cómo era la cosa. Mi marido empezó a trabajar primero tirando los primeros cables de televisión en San Martín de los Andes, después sabía bastante de cocina, entró al Hotel Sol, cuando era hotel, a ser ayudante de cocina, arriba, en el Hotel Sol. Y bueno, y yo entré a una clínica porque me recomendó un señor de gendarmería, que yo empecé a lavar lo que mi vida había hecho, lavar mantil y todo eso. Había que empezar con tres chicos. Bueno, y el señor un día me preguntó, ¿usted se nota que no es una persona que estuvo haciendo lo que está haciendo? Y yo tenía un poco de juicio porque era un jefe de gendarmería. Le digo, no, yo señor Corazín era el apellido del señor. Yo no, nunca trabajé en esto, le digo, yo fui de que me recibí, soy una enfermera. Y acá no hizo empeño de hablar con alguien que pueda entrarme. No, si no conozco a nadie, le digo, y además tengo que hacer los papeles para entrar como quedarme definitivamente en el país, porque eso quiero. Así que el señor me dice, mañana usted lleve el documento suyo y el de su marido, yo la voy a esperar en gendarmería y le voy a hacer, en vez de que tenga la visa por 3 meses, voy a tratar de hacerle que se quede definitivamente en el país. Así que agarró y me presenté a gendarmería. Ese señor me hizo todos los trámites y yo me radiqué definitivamente en Argentina. Después él mismo consiguió, hay un médico particular, era el doctor Encina, que tenía una clínica, la Kerkus. Tenía hasta quirófano, el doctor hacía todo cirugía de cesárea, todas esas cosas. Y una tarde cualquiera cayó el doctor a verme. Me dice, ¿vos sos Leticia? Sí, le digo yo. Me te recomendó fulano de tal, que era el señor de gendarmería. Así que yo fui. Me dice, yo te quiero ofrecer algo. Y si vos estás incómoda acá en esta casita tan chica, yo te voy a buscar alquiler todo. Así que el doctor me cayó como algo caído del cielo. Trabajé ahí con él como un año más o menos. Y él se fue a España después, porque tenía que ir a estudiar, a hacer unas perfecciones, qué sé yo, ¿viste? A nivel título. Y me dice, pero, uy, doctor, ¿y qué voy a hacer yo de mi vida ahora? Le digo, ¿qué voy a hacer? Me dice, vos no te hagas problema. Yo voy a ir al hospital y te voy a hablar de vos. Y te voy a recomendar, porque yo le ayudaba en quirófano, todo el material, todas esas cosas que uno las sabe, las maneja. Le atendía todo el consultorio, la gente, lo inyectable, todo hacíamos, ¿eh? Una hermosa clínica tenía. Y venían otros médicos también del hospital a trabajar ahí en el privado. Así que con media palabra directamente me estaban llamando del hospital de San Martín de los Andes, que en esa época el director era el doctor García y el administrador era Altamirano. Y yo digo, bueno, me voy a presentar. Y enseguida me dijeron, sabemos que ustedes son un matrimonio enfermero chileno, pero hay en este momento para uno. Decídanlo entre ustedes quién entra. Y mi marido dice, por supuesto, tiene que entrar ella, porque yo dentro de todo me la arreglo y tengo algún trabajito como para darnos vuelta. Así que entré. Estuve más o menos un año también en San Martín de los Andes. Estaba haciendo, pero pasé por todos los sectores, ¿eh? Me prepararon, me vieron cómo me desempeñaba. Estuve en quirófano, neonatología, estuve en parto, consultorio, hice área, todo.
Y un día también, ¿viste? Estaba de noche y agarran y me dejan en la tarjetita cuando teníamos el reloj control, ¿viste? A electricidad. Y en el control, en la tarjeta, una cartita. Presentate mañana urgente a la dirección de acá, del hospital. Te espera el doctor. Yo dije, ¿quién me habré mandado yo para que me llamen así? Me de sorpresa, porque nunca nada. Y me presenté en la mañana. Me dice Leti, te tengo una noticia que si vos la aceptás, nosotros vamos a quedarse ocho. ¿Qué me ofrecen, doctor? Le digo, ¿quién quiere usted? Te ofrecemos el hospital de Aluminé para que te vayas de jefa al hospital. Tenés que organizar todo porque es un hospital que nunca se organizó. Vamos de vez en cuando nosotros o algún médico más a refuerzo, pero no tenemos personal especializado que prepare la gente que hay. En serio, le digo. Sí, me dice, te vas de jefa al hospital, me dice. Y yo llamaría al director, que era el doctor Pino Russo, que está en Neuquén, ya se jubiló también, para que te venga a recibir acá y te va. Con condiciones te va, ¿eh? Si a vos no te gusta el pueblo, no conseguís una vivienda digna que nosotros te estamos consiguiendo, y porque no hay colegio secundario, que tus hijos ya están para entrar al secundario, vos nos avisás y te volvemos a traer. Porque esto no es un castigo, es un premio, ¿eh? Me decía. Así que bueno, empecé a ver cómo venía la realidad de las cosas y no me re gustó. Al principio era duro, ¿eh? Quedábamos 15 días aislados, acá no sé si el justo le contó. Aislados, tuvimos que inventar cómo yo recuperar, cómo hacemos con los prematuros, vamos a tener que ver que los manden, aunque sea una incubadora. Había una vieja que estaba destartalada, digo, no, que nos manden una mejorcita y la otra la vamos viendo, porque nos quedábamos 15 días sin poder salir ni para San Martín, ni para Zapala, nada. La nieve nos llegaba, pero al techo, ¿eh? Así que bueno, no quedó otra. Y lo poco que había de enfermero, que eran chicos que habían hecho el curso de auxiliar acá, no, medio corto, los cursos de 9 meses, creo que eran los cursos de auxiliar acá. Y no me quedó otra que ponerme las pilas, viejo, y empezar a prepararlos, chicos, lo siento. A mí me gusta la joda, le digo, pero acá vamos a tener que poner la barba en remojo y empezar a estudiar. Yo les voy a enseñar todo lo que yo sé si ustedes lo toman de buena voluntad, porque yo quiero que saquemos este hospitalito adelante. Fuimos a un depósito con el doctor, con el director, ¿viste? Tenían de todo material para armar cajas de cirugía, para parto, forceps, todo material instrumental, estaba todo sin haberlo tocado. Las cajas, había telas para hacer equipos de parto, ¿viste? El recién nacido. Así que tuve trabajo, mirá, a lo loco. Y con el mismo doctor, esa gente de antes, ¿viste? Que eran, ellos eran médicos, pero eran los compañeros de todo, ¿viste? Con una carretilla, de esas carretillas de mano, fuimos a un depósito que era más viejo que la mentira, era una casucha nomás. Y fuimos y trajimos todo en carretilla, ¿viste? Las cosas. Con un viejito que era don Melo, que era el que salía a hacer las compras, salía con una bolsita al hombro, con las cositas para el hospital. Y venga don Melo que le vamos a dar trabajo acá. Vino don Melo y empezamos a carretillar, a carretillar. ¿Y dónde hacíamos la mesa, la cocina, viste? En el momento que las cocineras no estaban ocupando la mesa, nosotros ahí empezamos a separar instrumental. Y ahí ya armamos las cajas de cirugía menor, de force, de parto, de todo teníamos, ¿viste? En caso de los tubos para intubar, en caso de los accidentes, porque había muchos accidentes. El doctor me decía, ¿cómo lo hace para ir por número, doctor? Lo vamos a hacer para más chico, para más grande, vamos a tener todo así. Así que separamos. Y después habían camisolines, ¿viste? De esos del año el cuete, ¿viste? Las mangas que le quedaban acá, los médicos ni los guantes le cubrían. Entonces había mucha malla tubular, que es la malla que usás para el yeso, ¿viste? Antes de hacer el yeso te ponen, ¿viste? Para que no te hiera la piel. Y yo, no, mejor invento, agarré y empecé a ver, habían más angostas, más anchas. Y le puse a los camisones puño, ¡oh! Quedaron todos chochos, ¿viste? Pues le pusimos los guantes calzaban perfecto después, porque también pedimos una máquina de coser a mano, ¿viste? De esas así, para hacer ropa, ¿viste? Porque había que hacer compresa, había que hacer equipo de parto, de recién nacido, arreglar los camisolines, hacer un montón de cosas, ¿viste? Bueno, y yo puse
quizás no sabía coser mucho, pero me di maña y empecé. Y todas las cosas se fueron solucionando así, hasta que organizamos un hospital de maravilla, no me olvidaré nunca. Este fue un hospital escuela, les cuento, ustedes no van a creer. Acá venían todos los médicos residentes, hasta médicos de Buenos Aires que estaban en Pulmarí. ¿Se acuerdan esa época que fue el disturbio entre Chile y Argentina? Bueno, esos médicos estaban en Pulmarí. Esos médicos los trajimos al hospital nosotros, unos de la Marina, que andaban con su ropa de la Marina todavía, y otros de que venían, todos residentes. ¿Sabéis qué? A todos los tuvimos dentro del hospital. Les enseñamos cómo era esto, cómo era el otro. Pobre algunos, no sabían ni cómo se usaba la ropa para hacer un parto. Y bueno, yo les decía, yo les ayudo todo lo que ustedes quieran, pero pongan atención cómo se hace. Los guantes me los tiraban, todos. No, chicos, les decía yo, todos tenemos estómago, como tienen ustedes, tenemos. Ustedes no tienen que tirar adentro la chata que está tan sucia con todos los excrementos del paciente. Adentro de la. Hay que rescatar, tienen que irse a lavar las manos y recuperar unos guantes, les digo. Así que bueno, después rechocho. Y así están todos, salieron directores. Por ejemplo, fueron a Neuquén. ¿Qué directores? Sí. Y eso, el mismo doctor Gancedo, era medio rebelde cuando llegó, ¿eh? Porque él era el médico y él el médico. Pero no, llegó el momento que lo tuvimos que poner en línea, doctor, esto así, así, y es lo que me dice ahora. Aprendimos todo de Boletti. Yo le digo, no aprendieron todo de mí. Ustedes sabían, todo lo que es teoría lo tenían ustedes, pero la práctica no la tenía Boletti. Y bueno, yo le di todo lo que pude darle desde tan lo profundo. Ya les digo, yo me morí de volver a resucitar, elegiría la misma profesión. Y lo único que quiero yo que ustedes lo graben y lo difundan es que los enfermeros, por favor, háganle un psicotécnico para que entren a los planteles de hospital y todo. Yo hice el psicotécnico para entrar a estudiar enfermería, ¿eh? Y ya les cuento, me dio para tres carreras, me daba. Y me dijeron, no, tenemos cancha para enfermería, es más amplio. Pues me daba para obstetricia, me daba para hacer dietética, todo economía para hacer el hospital y la profesión de enfermería. Y no. Elegí enfermería. ¿En Chile dónde estudiaste? En Temuco. En Temuco. En la universidad, yo tenía que viajar casi todos los días a Temuco. ¿Y trabajabas? En la escuela de enfermería. ¿Y trabajaba en el hospital? ¿El hospital público? Sí. ¿Siempre sí. Trabajaste en el hospital público? Toda en Chile. La vida en el hospital público, sí. Pero viste que allá era esa época, porque ahora ni te cuento lo que es también, porque allá compraba un remedio, todo es pago, ¿eh? Bueno. En esa época salían los listados, como salía acá el ejército, cuando vos hacías el ejército, ¿viste? ¿Qué estudios tenías? Y allá era igual. No te podías escapar si tenías el secundario completo. Te exigían, si estabas dentro del hospital, que tenías que presentarte para estudiar, a ver qué te daba. Era otra época, ¿viste? No, ahora. Por eso les decía yo que me gustaría que le hicieran psicotécnico a los que entran, porque es triste. Es una profesión muy linda, pero tiene que ser de alma y corazón. Tenés que sentir el dolor de la persona para atenderlo, porque si no, no tiene una finalidad completa, ¿viste? Y por eso sale, porque hay mucha gente, vamos a decir lo que es verdad, hoy entran porque tienen un sueldito y está bastante aislada la carrera y no es así, y porque tienen una hora social. Y así salen también, porque hoy están las quejas que los atienden mal, que no es esto, que es lo otro, que sé yo. Bueno, ¿por qué? Porque no están bien formados. Es mi forma de pensar. ¿Cuando vos te venís, tiene algo que ver con el golpe en Chile? ¿Cuándo? No, al año después me vine yo. Sí. ¿Y cuando vos viste el sistema de salud neuquino, te hizo acordar en algo al sistema de salud chileno? Me hizo acordar, sí. ¿En qué? Que en esa época, cuando yo vine, estaba don Felipe Zapac. Era un tipo, mira, dentro del movimiento, que te recorría todos los hospitales. El fin de año te llegaba el viejo, ya era grande, ¿viste? Con un pan dulce y un corte de tela para hacer tu uniforme. Eso lo agradecíamos, nosotros estábamos acá en la cordillera, porque vamos a hablar lo que es. La política se acerca en el momento del voto, pero después no existe nadie, ¿eh? Arréglesela como pueda. No creo que esté equivocada, es mi forma de ver.
Yo ya voy a cumplir 80 años, así que no es tan... No estoy hablando pavada, ¿viste? Algo que pasó. Pero ese hombre dio todo por los hospitales y por eso los hospitales eran escuelas. Yo me fui a capacitar después, ¿viste? A Buenos Aires, con pago, los pasajes pagos, todo, a un curso del dolor, uno de cardiología. Fui a hacer uno de alcoholismo para trabajarlo acá, ¿viste? Pero yo venía y repicaba todo lo que aprendía, se lo enseñaba a mis compañeros, ¿viste? Porque al principio éramos como 5 nada más. Y después tuvimos que hacer una sentada, ya no estaba don Felipe, una sentada para que nos den más personal, porque esto empezaba a crecer, ¿viste? No nos daba más el cuerpo ya para trabajar tanto, éramos poquitos. Y ahí nos dieron como 3 enfermeros más, ¿viste? Me acuerdo que era Castillo, Soria, y ¿qué otro vino en esa época? Bueno, y Calfulén, una chica. 3 enfermeros recuperados. ¿Y con Tomio, con la enfermera Tomio? La Dina Tomio fue la jefa de enfermería de acá, de la provincia. Una excelente profesional. Esa mujer venía, a mí me abría todo, ¿viste? ¿A cómo esterilizás? ¿A cuánto tiempo esterilizás esto, el otro? ¿Te anda el autoclave? Sí, me anda. Me baqueteaba por todo el hospital. Después decía, así tenés que aplicarle vos a los demás. Era una excelente. Después la Eve Gil, era la que venía siempre con ella. Eran excelentes, esa gente que ya no encontrás, ¿viste? Doña Dina con tremenda grandota, me acuerdo. Sí. Pero era terrible. Cuando sabía cómo trabajaba, le podías pedir todo, ¿eh? Todo. Y así organizamos, ¿viste? Nosotros trabajamos también con el doctor después, William Arrué, no sé si le suena. Hicimos todo lo que es alcoholismo y trabajamos con los agentes sanitarios. Organizamos para formar los primeros agentes sanitarios, que entre esos está el Justo y todo el resto, en todos los puestos acá había, no, Rucacholoy, Carrilín, todos los puestos, Ñorquín, Copulmarí, todos los puestos tenían su agente sanitario. Ñorquinco, Quillén, todo. ¿Y cómo se portaba Justo? No, trabajaba. Desde él era ya... Se veía que el tipo daba, Trabajaba el Justo, era rapidísimo así. ¿Te ayudaban los agentes sanitarios? Ellos andaban a la par de nosotros, porque si les llegaba a aparecer un parto en domicilio, no podían escaparse, tenían que darle hasta el último momento, hasta llegar al hospital mínimamente. ¿Vos considerás que es valioso el aporte de un agente sanitario en el sistema de salud? Sí, muy, 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 muy valioso. ¿En qué? Preparado, porque ellos son los que recorren, te van a conocer el estado. Si ellos recorren, vas a conocer cómo es la población, dónde vas a necesitar más apoyo en salud, porque hay diferentes formas de vida de la gente. Cuesta llegar, ¿eh? No cualquiera te abre la puerta, porque a mí me decían, yo salía a recorrer, vos venís a decirme esto porque vos tenés casa, vivís, sos rica. No, no soy rica, le decía yo, porque le enseñamos a hacer huerta, a cerrar, que planten, que críen aves, que un huevo reemplazaba un poco de carne, todo así, ¿viste? Había que estar bla, bla, todo el tiempo, ¿viste? Hacíamos charlas a las escuelas, ¿viste? Como cepillado de dientes, todo con los médicos. Después ya hablábamos en épocas bastante lejitas de lo que era que las chicas se cuiden, porque muchos embarazos, como te dijera, chicas de 14, 15 años, y no le podía sacar quién era el papá, nada, calladita, ¿no? Hasta última hora. Y todas esas cosas las enseñamos a los agentes, por eso te digo que es útil, porque no se hacen parto en domicilio. Había muchos partos en domicilio que ni sabía después cómo estaban esos chicos. Se lo entregaban a los parientes, ¿viste? Y habían desnutridos, ¿viste? Entonces creo que sí que es valioso el trabajo de los agentes. Hay que reforzarlo, ¿viste? Y enseñarles mucho, ¿viste? Para que aprendan. Nosotros sabíamos todo, ¿eh? El doctor Arrué era tan terrible que teníamos que edificarlo nosotros en las planillas que teníamos de agente. ¿Para qué lado estaba la puerta? ¿Para el norte, para el sur, para el este o el oeste? Porque depende, así también aprendíamos nosotros la cartografía, porque depende los vientos, la lluvia, la nieve, todo, ¿viste? Así que bueno.
¿Recuerdan una anécdota así que ahora le aparezca en la memoria? ¿Alguna anécdota de su trabajo, alguna experiencia, o cómica, o fuerte? ¿Qué recuerda de su trabajo? Que fue duro al principio, le cuento. No cualquiera le abría la puerta. Estos lugares eran medios. Ellos tenían su forma de pensar y ser, ¿viste? Y tenían que conocerte mucho para dejarte entrar. Y una vez que te conocían, sí, confiaban, ¿viste? Ahora toda la gente, ¿viste?, que te conoce y ya está. Pero era difícil, ¿eh? Era difícil. Por ejemplo, una anécdota que me estoy acordando, en el área, ¿viste? Había una chica que era de... que estaba en... acá nomás en... ¿cómo es? Era de Las Horquietas, que es un paraje arriba. Y después estaba en Abrancha, que a 10 kilómetros de la Luminé. Y yo la tenía cortita porque sabía que estaba embarazada. No, me decía, soy gorda. No, soy gorda. No, le decía, mira, yo no me importa si vos estás embarazada, eres dueña de tu cuerpo, todo lo que vos quieras. Pero ese bebé hay que cuidarlo, le digo yo. Porque nacen después con problemas y cuesta mucho para salir adelante. ¿Sabés lo que hizo? Tuvo su hijo y lo sepultó porque murió, se ve que nació muerto. Y después cuando la vimos, yo le dije, ¿vieron? Que no estaba loca yo, esta chica estaba embarazada. Y fuimos a la casa y revolvimos y tenía todas las cobijas ensangrentadas y había hecho un pozo y arriba un árbol, ahí lo había metido el pibito. Así que lo tuvimos que sacar. Como que me acuerdo hasta del nombre de la chica, ¿no? Triste, vio que hay cosas que no son tan... Y de accidente ni descuento, ¿eh? Acá era una época de mucho accidente. ¿De qué tipo? Todos de carretera, la gente corría a mil y resulta que viste que los caminos, yo como le decía, está toda la piedra suelta, si no conoces la ruta no podés, mucha curva, se daban de frente, viste. Llegaban todos hechos pelota y había que estar, ¿eh? Hincaditos para llegábamos de aquí para abajo todo ensangrentado ayudando para sacarlos de los autos y todo, pues lo hacíamos todo, ¿eh? Es triste la vida, ¿eh? Y hay cosas que yo hasta la hora nunca las pude superar hasta que me retiré. Había en casos que yo ayudaba, pero nunca pensaba en el momento que se me iban a morir los pacientes. Yo sé, yo era como que Dios me había puesto, esto es para salvar, no para morir. Y después me iba a llorar por ahí y me seguía el doctor, uno que se murió también, no sé si lo... El doctor, ¿cómo es que se llamaba? La Moglia. Ese, le dio un ataque al corazón, estaba jubilado recién y cayó. Y el doctor siempre me seguía. Me decía, bueno, Leti, portate bien, porque esto no te hace bien, me decía. Estamos preparados para salvar y para no salvar también, depende. Si vos sabes que hay cosas, así que mejor es que no salvar porque está mala la situación, para terminar con ninguna esperanza de vida. Y ese doctor se fue también, vivió mucho tiempo acá. Trabajó con el doctor Gancedo también. ¿Qué es lo más lindo que tiene tu profesión? El salvar vida, el dar todo sin esperar nada a cambio. Yo amo la profesión. Y te digo, es más, yo tengo 4 hijos, le venía contando yo al chico, al chofer. Es tanto el amor que tuve por este hospital y por la gente cuando aprendí a quererlo. Yo llevé una nena del hospital porque teníamos época que llegaba la gente y dejaba a los chicos dentro del hospital porque eran madres que alcohólicas, andaban a la deriva y los chicos los teníamos que tener dentro del hospital, si no había guardería, no había nada. Y te terminabas encariñando con los nenes. Incluso te digo más, la señora del otro agente que se jubiló, que es ¿cómo se llama? Ñanco, esa nena, que es la señora, la crié yo en el hospital. Mamá, me decía, le conseguimos un andador y me seguía por todo el hospital. Tenía que salir escondida cuando me iba para mi casa. Bueno, y la otra nena... También, el doctor Russo me llamó un día y estaba con la señora, con la jueza de paz de acá, de Aluminé. Y yo digo, ¿qué será? Esa nena vivía internada, pobrecita, la madre una alcohólica, vivía bailando, por ahí donde había rancho para bailar, ella estaba. Llegaba con vómitos de sangre, diarrea con sangre. Bueno,
Me dice, Leti, ¿no te querés llevar a la Betty? Vos que tanto que la cuidás. Yo andaba por los pasillos con la chica, con el suero, todo, ¿viste? Esa cunita que tiene el parante de suero todo agregado, ¿sí? Bueno, y la cuna era de ruedas. Yo andaba con la hija para todos lados, ¿viste? Era la época que no había ni pañales descartables. Yo buscaba sábanas viejas, lavadero, que le pedía a la señora que lavaba, que me dé todas las sábanas viejas, y yo las cortaba en pedacitos y le daba a toda la gente del campo también. Y les pasaba una aguja y hilo que vayan doblillando. Todo era educar, ¿eh? Nada así nomás. Bueno, y me ofrecieron la Betty. Pesaba, ¿sabes cuánto pesaba? 4 kilos y tenía 8 meses. Le digo, ¿me la dan en serio? Sí, 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 te la damos, porque la madre no se la entregamos más. Y antes que se la lleve otra persona, vos la conocés. Así que, y la madre le digo, no, eso no te hagas problema. Lo de la madre ya está, me dijeron. Bueno, me la llevé. Primero le dije, deme un tiempo para hablar con mis 3 hijos, porque no es llegar y llevar una criatura. Sí, mamá, tráela, me la traje. Con decirles que ni siquiera le cambié el apellido para que nadie diga, esta la lleva para lucrar, porque eran tiempos difíciles, con 4 hijos estudiando, 3 hijos estudiando, más ella, era, había que comprar la leche, aunque por ahí me daban en el hospital, todo, había que estar con una criatura, ¿viste? Así que me la llevé. Ella se llama Norma Beatriz Licán y tiene su apellido, Licán. Yo no le cambié los apellidos, porque no era para lucrar, ¿viste? Era porque yo la quería y que la quería. Bueno, me salió una excelente mujer, vive al frente de mi casa. Como siempre le inculqué a todos mis hijos yo, no importa, chicos, que sea gente humilde, pero que sea gente honesta y trabajadora. Y ustedes aprendan a estudiar, porque hoy en la vida cada vez se va a hacer más difícil. Si tuvieras que darle un mensaje a los, cuando van estos videos, quizás lo vean enfermeros jóvenes y eso, ¿qué mensaje le darías? Y que la enfermería es hermosa, todo lo que vos quieras, todo lo que es la teoría, todo. Pero también hay que usar mucho la, como te dijera, la sensibilidad en la persona. Así es la única manera que puedes llegar, hablarle, entrar en confianza con el paciente, que te cuente su problema. Porque muchos van, pero no te cuentan ni la mitad de las cosas que les pasan. Y así estamos hoy, ¿eh? Cuántas muertes, cuántas mujeres, chicos, todo pasa, ¿viste? Entonces yo creo que hablando se puede hacer un montón. Yo te lo digo por experiencia. Acá cambió del cielo a la tierra todas las comunidades, los pueblos, el mismo Aluminé. Había que darle, sí, ¿eh? Y no mentir con las salidas, ¿eh? Casa por casa, preocuparse, que te den la entrada, ver cómo viven, ir mejorando cosas, ¿viste? Con lo que ellos tienen. Que ellos te confíen en uno y uno también confiar en ellos. Esa es la herramienta más importante que le da uno a la gente. Yo lo pasé y veo los frutos de la gente. Acá mismo, todas las chicas que están sentadas, la qué sé yo, porque te conocen, ya viste. Algo dejaste, viste, que eso es importante. Yo fui jodida, ¿eh? Porque lo seguía, los que estaban medio flojitos, iba detrás. Chicas, ¿cómo es esto? ¿Por qué lo hicieron así? A ver, explícame qué hiciste. Porque había que enseñar, si para eso estaba. Había que repicar lo que uno sabía. Y así se recibieron y unos cuantos se jubilaron también. ¿Qué va a hacer? Bueno, muchas gracias. Recalquen nomás, el que haga, que lo haga la enfermería, pero a conciencia. Porque ahí no se vende papa ni cebolla, ¿eh? Se trabajan con seres humanos. Es la palabra que siempre le expliqué a los chicos acá yo. Es diferente cuando vos tenés un patrón, vendés papas si las vendés, si no, no las vendés. Pero la vida no se juega con la vida de los seres humanos. Hay que estar atento. Yo también entiendo, uno se cansa. Te podés tirar un ratito a sentarte o poner las patas arriba de una banqueta porque estás cansado. Pero hay que recorrer, viejo, le digo. Hay que recorrer. Por algo están internados los pacientes. No si es la media temeraria, la limpieza, lo mismo. Yo le enseñé a los mucamos con cuántas gotitas de lavandina limpiaban, que los tachos tenían que estar enjuagar, no languetear el piso. Vamos limpiando, vamos limpiando. Las mesapas, eso está la lavandina, todo así, ¿eh? Y bueno, yo soy sincera, les digo, yo hoy en día no voy al hospital. Yo me atiendo con mucho dolor en el privado. Como tengo la obra social, le dejo lugar a otro, porque está mal atendido en este momento acá. Los chicos nuevos, pero fueron chancados acá nomás, ¿viste? Sin ninguna formación.
Es lamentable, porque la gente dice, tocamos el timbre, tocamos. Bueno, espere, que estamos ocupados. Dicen, bueno, pero de otra manera hay que hablarle, ¿viste? Es triste. Bueno, muchas gracias. Gracias.